¿Qué fue, amiga? Es que el inglés es tan difícil. No puedo estudiar más. ¿What? No te rindas, amiga. ¿Cómo se dice no te rindas en inglés? Si quieres aprender, dale like y continúa viendo el video. Hoy te enseño tres maneras de decir no te rindas. La primera es don't give up, que literalmente significa no te rindas. Ay, no puedo cantar esta canción. Es tan difícil. Yes, you can. Don't give up. Ok. How deep is your love? La segunda es keep going. Significa sigue luchando o continúa esforzándote. Ay, no puedo hacerlo. I can't do it. No, keep going. Y la tercera manera de decir no te rindas es hang in there. Significa aguanta. No puedo leer este libro todo en inglés. Sí puedes. Hang in there. Aguanta. Entonces, la próxima vez que necesites animar a alguien, di don't give up, keep going, hang in there. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo con un amigo o una amiga que necesita un empujón para estudiar inglés. Y claro, comenta tu opinión aquí abajo. Tenemos más contenidos como este en el portal Fluency TV.